aprueba la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios que preside la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quesada la elaboración y el trámite correspondiente de la convocatoria para elegir a 6 personas para integrar el Consejo Ciudadano del Comité Coordinador en materia de desaparecidos previsto en la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. Se elegirá a 3 personas familiares, un especialista en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General en la materia, y además, 2 representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos. Informó para ustedes Cela Valadez.